Queridas familias, te quiero compartir hoy un escrito que nos va a iluminar para nuestro motivo de dar gracias. Nos inspiramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice el Señor: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. El Padre me las ha dado, y Él es más que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Y esta meditación te propone lo siguiente: vamos a agradecer en primer lugar que Jesús nos mire como un regalo del Padre, como un don del Padre. Él me siente como un regalo precioso al que debe cuidar. Jesús se hace cargo de mí, debe responder por mí ante el Padre. Mira qué hermosas preguntas nos propone. Preguntémonos: ¿me siento dado, regalado a Jesús? ¿Me siento defendido por Él? ¿Agradezco que Jesús me sienta como un regalo del Padre para ser cuidado por Él? Si me animo a sentirme así, cuidado, entonces cambia mi mirada sobre los demás. Ellos también son responsabilidad de Jesús. ¿Siento así a mis hermanos? Si Jesús nos defiende, ¿quién nos acusará? Como dice San Pablo. ¿Seré yo el que acuse a los que el Señor defiende? Qué hermosa mirada esto de sentirnos un regalo en la vida de Jesús, un regalo del Padre a Jesús. Sos un regalo. Que podamos realmente, como decía, estas preguntas, mirarnos si también sentimos a los demás como un regalo para nuestras vidas. Qué hermoso que demos gracias al Señor por las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino. Hagamos memoria, agradezcamos el regalo de los demás en nuestras vidas, así como Jesús nos considera un regalo del Padre para Él. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.